Welcome to the video, señores. Gracias por estar aquí. Bienvenidos a otro nuevo video. Señores, el día de hoy me encuentro nuevamente aquí en las playas, valga la redundancia, de Playa del Carmen. Y me encuentro en un área donde el sargazo en días pasados, o mayormente es donde el sargazo estaba pegando con todo. Y pues eso genera de que la playa se vea excesivamente fea. Y por ahí también muchas personas, o algunas personas mejor dicho, se han estado pues quejando que ya no suba este tipo de videos, que porque espanta el turismo, que porque no le estoy dando buena imagen, etc, muchas cosas de ese estilo. Pero lejos de que yo asuste el turismo con esto del sargazo, más bien es como una información. Y yo creo que muchas de las personas que están viendo estos videos es porque son personas que están a punto de venir a Playa del Carmen. Y yo creo que ellos, si yo estuviera en su lugar de ellos, definitivamente yo querría saber cómo se encuentra la situación del sargazo aquí en Playa del Carmen, por obvias razones, para saber, para planear mis vacaciones bien. Cabe mencionar que la playa, pues sí, es el atractivo visual de la Riviera Maya, de Cancún, etc. Pero también hay otras actividades que uno puede hacer estando aquí en Playa del Carmen. Puedes ir a la isla de Cozumel, puedes ir a los parques, puedes ir a los cenotes, puedes ir a Tulum. Y hay muchas cosas que puedes hacer estando aquí en Playa del Carmen. Caminar en la Quinta Avenida, comer en la Quinta Avenida, conocer otros lugares de aquí de Playa del Carmen. Y pues ahorita, como acaban de ver ustedes, o como están viendo en este momento, no hay mucho sargazo. Ya son las 6 de la tarde. Entonces pues obviamente la gente en la mañana, o las autoridades, se juntan para hacer limpieza de las playas definitivamente. Y miren, ahora sargazo es muy mínimo. Aunque cabe mencionar que en la parte donde me encuentro parado en este momento hay una montañita de sargazo. Miren, es sargazo, pero es sargazo que ya se ha estado recolectando y que pues obviamente no se ha alcanzado a retirar de esta parte de aquí. Pero las playas poco a poco están retomando ese color característico del mar Caribe, del azul turquesa de aquí de la Riviera Maya. No me crean, pero he estado investigando y según sé que ya están poniendo algunas especies de barreras en la playa. Bueno, están poniendo algunas barreras o mallas para evitar que el sargazo recale hasta la playa y así poder mantener las playas limpias y libres de sargazo. Aunque el tema del sargazo pues es un tema un poquito complejo de decir por qué está o por qué está llegando.
señores, esto es lo que no deben de dejar aquí en la playa. Eso no lo deben de dejar aquí. Basura, latas de cerveza. Si queremos que las playas se mantengan limpias, evitemos dejar colillas de cigarro, latas de cerveza, basura. Si vienen a la playa, por favor, señores, llévense su basura, por favor. Chicos, y entre otras cosas también, antes de que se me olvide, justamente estoy aquí donde se encuentra lo que en su momento fue una de las discotecas o centros nocturnos de aquí de Playa del Carmen, que fueron muy famosos a nivel nacional e internacional, el famosísimo Blue Parrot. Así es como se encuentra el Blue Parrot. Miren, yo recuerdo que la vez antes de que cerrara este lugar, cuando se suscitó lo del VPN, la verdad es que ese lugar era un lugar muy padre. O sea, cuando era lo del VPN, eso se llenaba una locura. Y así es como se encuentra ahora. Es prácticamente un lugar abandonado. La verdad es que quisiera algún día poder ingresar a grabar este lugar aquí adentro. Ahorita voy a tratar de tomar o grabar algo para mostrarles cómo es que se encuentra internamente después de los hechos que sucedieron en la última vez que se llevó a cabo el VPN aquí en Playa del Carmen. Vamos a ver si podemos llegar a ver aquí. Esas son unas barras que pusieron. Chicas. Creo que llegamos más rápido caminando sobre la playa que caminando por la Quinta Avenida hacia la estación de ferries. Bueno, es así como se ve hoy, 23 de agosto del 2018, las playas aquí en Playa del Carmen. Miren, wow, mi padre, mucha gente disfrutando de este lugar. Justamente en este lugar no había venido. Hay rocas, la verdad es que no me ha tocado ver rocas en esta área. Y bueno, ahí está la playa, señores. Muy poco sargazo, de hecho casi nada. Solamente lo poco que se está asentando en la orilla de la playa, que hace que se vea el color del agua oscuro. Pero bueno, ahí está.